Orden y patria es nuestro lema. Carabineros de la Nación. A 89 años de la fundación de Carabineros de Chile, los chilenos y los linarenses tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de nuestra institución, Carabineros de Chile. Los chilenos, orgullosos y compatriotas, estén dispuestos a dar la vida si es que fuera necesario. Y los linarenses, que un hijo de esta tierra, don Carlos Ibáñez del Campo, haya fundado la institución con mayor prestigio en nuestro país. En esta época, un 27 de abril, un saludo y un reconocimiento a todos nuestros carabineros. Compatriotas linarenses, desde esta tribuna quiero enviar un caluroso saludo a Carabineros de Chile en su nuevo aniversario. A los carabineros del campo, a los carabineros de la ciudad, a todos ellos, un caluroso saludo de nuestro concejal Osvaldo Roja, el concejal del pueblo. Chile parte en Linares. Carabinero se inicia por un linarense en nuestra patria. Hoy queremos saludar a los carabineros de Chile por su hermosa labor en esta tierra, por sus 89 años de servicio de parte de nuestro hogar San Camilo, de la comunidad religiosa, ancianos y personal. Que el Señor los bendiga. Muchas felicidades. Junto con María Jesús, mi hija, queremos enviar un afectuoso saludo a Carabineros de Chile en su aniversario. Su traje orgulloso luce porque es un hombre de bien. Al maleante lo persigue y no lo deja proceder. De los niños es su amigo, pues siempre cuida de ellos en las calles y caminos donde sea que él esté. Yo también lo quiero mucho y respeto su deber porque todo cuanto él hace es solo por nuestro bien. En representación de todos los vecinos de Linares, quiero enviar un gran abrazo a Carabineros de Chile, hombres y mujeres de verde que entregan su vida y su sacrificio por el bienestar de la comunidad. Reciban mis mejores deseos en un nuevo aniversario y un fuerte abrazo de su consejero regional, Jesús Osa.